Bienvenidos todos otra vez en video más de Poncho Rex, trayéndoles otro juego de Kugama. Y aquí estamos con toda la banda. Ahí están brinque brinque, como gays. Ay, como gays. Pero bueno, también está con nosotros Bardo. ¿Qué onda, Bardo? ¿Cómo estás? Bien, aquí disfrutando con ustedes, Poncho. Ah, mira, mucho gusto, Bardo. Pero bueno, va a jugar aquí con nosotros Bardo y empieza la carrera, vámonos. A ver, una. Y cuéntanos, Bardo, ¿qué te inspiró en ser youtuber? Los troleos siempre han sido mi pasión. ¿Y las niñas? ¿No te llamaron la atención? Un poco, me dijeron que ser youtuber podía hacerme famoso y conocer muchas niñas. Ay, oh, güey. Qué interesante. Pero conocí a Poncho. Sí, se me acabó la gasolina. Pero con Poncho me basta y sobra. Uy, güey, ya me dio miedo. ¿Qué pasa ahí? Que ya me dio miedo, Bardock. Yo creí que íbamos a hablar de otra cosa, compadre. Ay, güey. Sé que alguna vez me pasó. Mira, güey, el video este, güey. Saltas arriba de niñitas, Bardock. Bardo, ¿ahora qué? Es la pista de Bardo, güey. Saltas. Pasé de largo. ¿Qué pedo, güey? Tiene tanque. ¿Qué pedo? Típico tanque. Oye, güey. Que mira, güey, esta es la pista de Bardo, que especial, saltas arriba de niñitas. Toma, video con Bardo y niñitas. Sí, güey, no, pinche Bardo, güey. Esto está planeado. Sí, güey. Dios, Bardo. Oh my god, con Bardo. Vamos a ver quién gana esta carrera de pedófilos. Pero, güey. Pero bueno, Bardo, ¿y qué onda? ¿Qué? Ya subes puro vlog, tú, ya no, casi no subes gameplays. Hay que ver, me gusta contarles de mi vida personal. Órale. Es que es algo que hay que hacer en YouTube. Si tú vas a cagar, tienes que contarlo también. Che, Bardo. Esta es chita, Bardo, ¿no? Tú tienes todo el flow, Bardo, todo el flow. Pero bueno, vamos a ver quién gana esta carrera porque la veo medio larga. No, la de Bardo, A ver. ¡Ah, la verga! Tú caí. No. ¡Chupas! Puta madre. Oye, aquí tenemos un invitado más, que es el Heriberto, que anda ahí de callado, que cree que los que juegan Kugama son niños ratas. No. Yo no le doy los dientes a la verga. ¿Qué dijo? No le doy los dientitos. ¿Qué pedo? ¿Dónde está Poncho? ¿En qué parte estás? Arriba de las casas que tienen forma de... Uy, ¿ya estás en las casas? Algo... ¡Ah! ¡Ay! Casi pierdo. Güey, qué grito, güey. ¡Ay, no me violes, Bardo! No, señor Apache. Señor Apache, señor Bardo. Ayuda. ¿Te imaginas ese anuncio de recoger el jabón y en vez de que te haya un negro tuyo a esta barra? A la madre, güey. Me da miedo, güey. Yo nunca, güey, voy a ir a una expo donde este Bardo, güey. No. Y menos con mi hermana, güey. ¿Y si voy yo? ¿Qué? Ah, pues no sé. Pues dije Bardo, ah, no va. Retiro lo dicho. No, qué caga, estaba yendo para atrás. O sea, ¿qué onda? Va a ser la combe de cómics. ¿Cuál cómics? ¿Comic-Con? No sé, güey, si no tiene cómics, si no agarré. Ah, ¿la de Monterrey? Sí. No sé, ¿quieres ir o qué? ¿Vamos? Pues vamos, nos llevamos una cámara y hacemos pendejadas. Sí, güey, empezamos a llevarnos niñas y la verdad. Qué pedo, Bardock. Qué buen maestro eres, Bardock. Oye, no, pero sí, estaría bien. Lo mío es la madre. Que estoy pegado con las niñas, no puedo salir. No puedes pasar de las niñas. ¡Mira, güey! Salieron unas niñas ahí. ¡Oh, la quincha tú! Oye, esta pista muy larga, güey. Como mi reata. No, pásalo. Como Poncho pudo pasar los muñequitos. Está bien fácil esta, güey. Cuando Bardo, que es tu maestro, güey. Ahí de volada. ¿Cómo pasártelas todas? ¿Pasártelas todas? Yo leí el libro de Bardo. Está pedófilo este mapa, en realidad. Hey, mira, más adelante, güey, hay unos lugares que hay que pasar, que son unas niñas como tipo Caperucita Roja, güey. No. Ay, no dijiste, el tío me apuro. ¡No! A la madre, siento que voy a caer aquí. Está bien largo este mapa, güey, de a madre, güey. Va a durar un chingo el video. Poncho. ¿Eh?
Como bien decía mi maestro, si pesa más que un pollo, me lo pollo. ¿Qué maestro tenía? Era Michael Jackson, güey. El maestro era Bardo. Ah, pues por eso. Hay gente que te apoya en los pollos. Oye, yo antes de ver Willy Rex, güey, veía Bardo, güey. Casi un chingo, güey. Bardo que es viejito ya. Yo creo que empezó casi igual que el PewDiePie. Sí, empezamos al mismo tiempo. Yo, Bardo, PewDiePie. Y Smosh. Ey, güey, y luego es para... No es nomás para pedófilos. Salen niños aquí llorando también más adelante, güey. Es para bisexuales, güey. Es para Michael Jackson también este episodio. O sea, es que Poncho está bien pro, ¿viste? Porque yo no sé cómo coño se pasó esta parte. Pues es que lo he jugado chingo de veces, güey. La magia de la pedofilia. Todos los pensos que te invitaron a ver. ¿Qué se oye ahí? Se recogió el jamón. Oye, ¿cómo le voy a llamar a este video, güey? Pedófilos a mí, lo que pedo, güey. Pervertidos. Ya se vienen a mí. ¿Pervertidos son? ¿Qué pedo? Los discípulos de Bardock. Oye, está larga. Otra vez esa frase va el otro. Toma. Toma. ¿Te vas, Poncho? No, pues bien adelante. Hay un lugar donde hay unos árboles, al lado de unas casas. Por ahí esas son las niñas, güey, tipo Caperucita, güey. Yo sigo con las niñas rubias. En esta, güey, está bien fácil, güey. Tienen la cabeza. A la madre, ¿qué se está viendo allá, güey? Bardo. A la madre, ¿cómo voy a llegar aquí así? Las caperucitas evolucionaron. Ah, sí, la pasé. La pasé. En serio. Me la pasé a todas. Si antes eras mejor, Ultra, ¿qué pedo? Hace tiempo que no juego. ¿Nos falta, Poncho? ¿Qué? El hacker. Ah, sí, este, ¿cómo se llamaba? Coffee. Ese Coffee. A la madre, ¿qué onda? Ah, ya estoy a punto de ganar y estoy viendo Caperucita Roja, casi es nueva. No, voy por una estatua. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Dejen su like, su comentario y suscripción. Sean. ¡Ganó, Poncho! ¿Por qué? Yo soy pro, compadre. Yo conozco el mapa. Dejen su like, su comentario y suscripción. Acá abajo en la descripción les voy a dejar los canales de estos chavos para que se vayan a suscribir y los veo en el siguiente video. Se cuidan, gente. Bye, bye.